hermoso, Chilcapampa, eres tan hermoso, eres tan bello y generoso, eres tan bello y generoso. Después de una caminata que hemos hecho de 3 horas desde la comunidad de Tayacas, hemos cruzado todas estas cordilleras que están por acá, que se ven a lo lejos, para llegar hasta Chilcapampa. ¿Me puedes decir tu nombre? Luisa Bernía Barrios. Bernía Barrios. Luisa Nogashutin. Mi nombre es Emilio Córdoba. Ya, yo trabajo en la Dirección Regional de Educación. Y he venido con el profesor Flavio Palomino Gibaja Lodón. Palomino Gibaja, él es coordinador de la REL de Limón de Porcuya, distrito de Huarmaca. Aquí estamos en este momento en el anexo Santa Rosa del caserío Chilcapampa. Esta es una comunidad de familias de quechua hablantes, ubicada en esta parte del distrito de Huarmaca, de la región de Piura. Hemos venido para conocer de cerca la forma de cómo ellos se comunican en la familia y ver también cuántos son los niños que asisten a la escuela que hablan quechua, ¿no? Y nos hemos encontrado también aquí con la señora Aurelia. ¿Usted habla quechua? Yo no. Usted no habla quechua, pero sí lo entiende. Sí, lo entiende. Sí, sí. Sí lo entiende, sí. Muy bien. Entonces usted puede ser nuestra intérprete. Muy bien. ¿Y qué siembran en esta comunidad? Ven a contar con ella papa, soga, uyuco, cebada, trigo. Ya. Sí, no con la capital, porque no ya. A ver, Luisa, dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Puyo y da oyen. Ya. ¿Qué significa? Mi manta, estoy tejiendo. ¿Estás tejiendo tu manta? Sí. ¿Y qué más hacen? ¿Solo mantas o hacen otras cosas? Joyera, alforja. Joyeras, alforjas. Jerga. Ya. Poncho. Ponchos. Sí. Muy bien. Pero todos son para uso de ustedes. Sí, para nosotros. ¿Tu nombre es? Felipe. Felipe. Bernía Barrios. Muy bien, Felipe Bernía Barrios. ¿Y ustedes se sienten más cómodos hablando en quechua o más en castellano? Nosotros estamos hablando más. Mi papá es puro quechua. Más quechua, ¿no? Sí. Sus papás quechua. Lo conocen, papá. Ya. Él es puro quechua. Ya. Hay unites que hablan castellano. Ya. En el colegio se han olvidado ya un poco del quechua. Un poco nos hemos olvidado ya. Ya. ¿Por qué más les han enseñado en castellano? Ya no nomás por los profes. Originariamente, ¿de dónde proceden, digamos, sus papás y ustedes, sus abuelos? ¿Siempre han sido de acá o han venido de otro lado? De Incahuasi. ¿Y más o menos cuántos niños hay acá en Chilcapampa que hablan quechua? ¿Hay varios? Aparte de los de aquí, de aquí de ustedes. ¿Hay varios? Acá abajo de Porfirio habla. Pues. Porfirio. De Porfirio hay varios. En este momento nos encontramos el día de hoy con los niños de la escuela 20.811 de Chilcapampa. Gran parte de los niños que están aquí presentes hablan quechua. Aquí está el presidente de la PAFA, Ricardo Lucero García, y don Santos Inocencio Arnilla Manayay. Originariamente habla el quechua y Ricardo también hoy es presidente de la PAFA de esta escuela. Aquí tenemos también a estos tres niñitos que estamos aquí mirando. ¿Y ustedes hablan quechua? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? No. ¿Pero entienden cuando están hablando en quechua las personas? No. ¿Los papás sí? ¿Sí entienden quechua? ¿Y hablan quechua sus papás? Sí. Yo soy el profesor Emilio Córdoba Chumacero. Vengo de la región de educación de Piura. Entonces quiero llevar esa evidencia el día de hoy y ustedes van a entablar una suerte de diálogo con los niños. ¿Ya? ¿En quechua? Cayo watu kumashanji taidanji que este autoridad piura manda. Paira chamusha. Watu kumashanji. Watu kumashanji. Dios ya na panga. Dios ya na panga. Ambes yo watu kumashanji que otro viaje tamo na yangi.
Muchas gracias. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Mi palomita se me ha perdido en la feria de Chilcapampa, en la feria de Chilcapampa. En fiesta ando buscando, en pueblo ando buscando, hasta hallarlo mi palomita, hasta hallarlo mi palomita. En Chilcapampa la conocí, en Guarmaca me enamoré, Huancabamba me la perdí, desde ese día voy llorando. Muchas gracias. Yo quiero transmitirles a ustedes, en principio, el cordial saludo de la directora regional de educación, la profesora María Victoria Madrid Mendoza, de el profesor Jorge Acuña, jefe de dirección de gestión pedagógica, asimismo también el reconocimiento del señor presidente regional, don Javier Atkins Lergios, ¿no? Y el sentir de la Dirección General Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, que jefatura la señora Elena Burga, y de todo el equipo que la acompaña y que está en este momento preocupado por revalorar las comunidades de habla originaria. Yo de mi parte agradezco y felicito su visita de él, quizás al trabajador de Limón de Porcuya, que es coordinador Flavio Palomino, y también al profesor Emilio, el caserío de Chilcapampa y el centro poblado Limón de Porcuya y el región de Piura, que derrame sus oraciones y que Dios lo bendiga a estas personas que han venido a visitarnos. Muchísimas gracias. Para terminar esta agenda del día de hoy, y yo soy como presidente de Yapapa, estamos acá encontrándonos. Y en quechua hemos pedido los panetones y las chocolatadas. Bueno, muy bien. De mi parte, gracias. Encuentro contento, feliz con las autoridades que han venido. No es venido primera ni a última vez, de aquí en noviembre, sino diciembre, de repente pueden venir a visitar a nosotros. Como dice acá, vuelvo a repetir, el padre familia, cuando de repente hay algún inquietud o así, acá nosotros estamos aptos para llegar en tu despacho. De mi parte,
Muchísimas gracias. Saludito antes. Buenos días, buenos días. Buenos días, Taititi. ¿Algo más que quieras expresar? Bueno, Taituguna, Mami Taituguna, Caibe Canchi Yapanugan Chiconaga, Calle Anexo Santa Rosa, pertenecen Caserío Chilcapampa, Calle Zona Alta, Quechua, Tagarriman Chiyapa, y como promotorga el señor Santos Inocencio Bernía Manayay, es el promotor de idioma Quechua. Acá nosotros, en esa zona alta que estamos viviendo, nuestra casa, estamos un poquito mal condición y esa paja natural y ese, con ese nosotros, nuestra chocita que tenemos acá y tiempo de la lluvia nos sirve y gotea la lluvia y ese con calamina, siquiera con unas partes que nos apoyan, señor presidente regional. Nosotros quedamos agradecidos, contentos, felices y nosotros cuando no hace olvido ustedes y nosotros también nunca olvidamos, siempre acordamos con la idioma quechua, seguimos cuando piden ustedes alguna participación así a Piura, nosotros también apto a irlos a participar, por lo menos para hacer nuestra casa, para hacer nuestro adobe, traer agua caminando 40 minutos. Así, en burrito, sin caballo, por ahí cargamos. Y aquí no hay agua. Y así para vivir también traímos de lejos el agua. Acá nosotros pedimos en tu apoyo, nos apoyarás por ahí con el tubería, por lo menos con agua potable, por esa zona alta. Y esas son mis palabras, agradecidos. Muy bien, yo estoy muy agradecido, gracias a ustedes, a todos ustedes, al señor gobernador, a todas las madres familias, a los niños. Y de hecho, vamos a luchar y vamos a coordinar mucho con el coordinador de Limón, con la directora regional, para a ver si es posible que el próximo año ya tengan ustedes un maestro bilingüe aquí. Muchas gracias nuevamente a todas, madres familias, ¿no? Y estaremos en coordinación para seguir trabajando con la educación de Chiapas. Muchas gracias.